gritar y confesar mi pena, que no sé sortear en el amor mi vida, pues dos hombres son motivos de mi condena. Los amo a los dos y decidir me cuesta. Me encontraba en un mal momento de la vida, cosas que a veces por la rutina en un matrimonio siempre pasan, y me lanzaba a un abismo que no conocía. Y bien tarde cuando me di cuenta que a los dos los amaba. No pensaba que esto a mí un día pudiera pasarme. Es difícil cuando no se puede escoger un amor, y es distinto porque son amores diferentes. Y aunque esto no lo entienda la gente, no puedo vivir sin los dos. Yo no sé cómo explicar, uno es mi señor y lo quiero tener hasta la muerte. Es fundamental, lo quiero junto a mí, con él yo me he labrado la suerte. El otro es pasión, locura quizá, su amor es de locura que quema. Yo no los puedo evitar, son parte de mí, quizás esa será mi condena. Dios mío, decime, ¿qué tengo que hacer con esta pena? O dame fuerzas para yo poder dejarlos. Si por mis venas crece este amor por los dos, ¿qué hago? Si yo pudiera de alguna forma sortearlos. María Camila y Stephanie, las niñas de los ojos mágicos. Jennifer y Jessica Narváez en la eterna primavera. Mi vida cambió y todo por un momento. Sé que no está bien lo que estoy haciendo con ellos. Quisiera escuchar a mi conciencia primero, pero no hay razón ante un corazón incierto. Yo no quiero olvidarme de lo que yo siento. Es más fácil vivir este infierno que empezar a olvidar tantas cosas que he vivido yo sin comprenderlo. Pero no sé si ahora me arrepiento o quiero vivir más. Si yo vivo en un mundo que nunca es eterno, ¿por qué juzgar mi comportamiento si algún día acabará? Pues la vida se vive una vez y no hay regreso. Cuando acaba todo queda muerto, ¿para qué deje sufrir más? Creo que es mejor soportar todo este dolor que antes de llegar a perderlos. Yo no podré continuar vivir sin los dos, me moriría tras cada recuerdo. Pero ¿quién puede evitar esta tentación que a veces da sentido a mi vida? Quizás para completar la felicidad que casi siempre tengo perdida. Dios mío, decime, ¿qué tengo que hacer con esta pena? O dame fuerza para yo poder dejarlos. Si por mis venas crece este amor por los dos, ¿qué hago? Si yo pudiera de alguna forma sortearlos. Dios mío, decime.